En la Unión Soviética, y de hecho en toda Europa Central, la literatura ha jugado siempre un papel fundamental. La literatura ha sido la patria espiritual del pueblo ruso. La idea de que la literatura nunca ha guardado silencio ante la mentira, la opresión y la injusticia. La creencia de que el escritor no lo es solo por su talento, sino por el imperativo de defender la verdad y el derecho a la verdad bajo las condiciones más adversas, son convicciones centenarias en Rusia. No fue extraño que en 1986, cuando Gorbachev inició el deshielo definitivo en la vida cultural de la Unión Soviética, fueran los literatos los que iniciaron el proceso de llenar las páginas en blanco de la historia soviética. Al recuperar la memoria histórica, los soviéticos descubrieron el grado en que el estalinismo había aplastado en cada hombre el deseo de ser libres, pero también lo que no logró jamás, destruirlo. En efecto, las publicaciones, películas y obras de teatro que han aparecido bajo el cobijo de la glasnost penetran hasta los más oscuros rincones del estalinismo. Frente a la amnesia de aquellos años, la glasnost ha mostrado que en Rusia la memoria es más poderosa que el tiempo. Los literatos han recuperado la verdad de aquel mundo monstruoso, oculto en las profundidades de la memoria que pendía, como se lamentaba Boris Pasternak, suspendido en el horizonte. Han seguido además la receta del propio Pasternak y han escrito sobre el estalinismo de forma tal que el corazón deje de latir y los cabellos se paren de punta. Y sin embargo, aún el pasado ruso será un tema que pronto se agote. Agobiados por el peso de la crisis económica y los inmensos problemas que han salido a la luz con la perestroika, los soviéticos parecen hoy más preocupados por la economía y la política que por la literatura. Los escritores han entrado en un periodo de búsqueda que armonice la rica tradición literaria heredado por los grandes escritores del siglo XIX y la pléyade de literatos que destruyó Stalin. ¿Cuál será la nueva literatura en libertad? Para hablar sobre estos temas, la revista Vuelta ha invitado a distinguidos intelectuales. Irving Howe nace en Nueva York en 1920. En su adolescencia fue socialista y más tarde militó en un movimiento trotskista, lo que le curó de la enfermedad estalinista. Paulatinamente evolucionó a la socialdemocracia. El descrédito del marxismo, la recuperación de la fe en la democracia, la llegada de los judíos europeos a la escena intelectual norteamericana y un vivo deseo de polemizar, confluyeron para que un grupo de jóvenes judíos, entre ellos Howe, fundara Dissent. Desde esta revista, y a lo largo de décadas, se han librado batallas primero contra la izquierda radical, luego contra el macartismo, más tarde contra los utopistas de la nueva izquierda y finalmente contra la política internacional de Ronald Reagan. Irving Howe es actualmente profesor de lengua inglesa en la City University de Nueva York. Czesław Miłosz nace en Lituania en 1911, testigo de la doble catástrofe del nazismo y el estalinismo, abandona Polonia en 1951 y se radica en París como escritor independiente. Ahí redacta el libro El pensamiento cautivo, que es un análisis de las acrobacias mentales que tuvieron que ejercer los intelectuales de Europa Oriental para poder aceptar los dogmas estalinistas. Joseph Brodsky ha dicho que Czesław Miłosz es uno de los mayores poetas de nuestro tiempo, quizá el más grande. El poeta, afirma Miłosz, tiene el deber de desentrañar lo oscuro. En 1960 se traslada a los Estados Unidos, donde imparte cátedra de literatura polaca en la Universidad de Berkeley. Entre sus libros destacan El rey Popiel, El poder cambia de manos, La ciudad sin nombre, Dónde sale el sol y dónde se pone. En 1980 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura. Tatiana Tolstaya nace en Leningrado en 1951, donde estudia humanidades en la universidad. En 1974 se traslada a Moscú. A los 32 años comienza a escribir relatos y ha publicado su primer libro, gracias a la explosión editorial de la Glasnost, en que han encontrado un sitio los nuevos autores. Según algunos críticos, sus relatos son posmodernos. Han sido publicados por diferentes revistas literarias y traducidos a una docena de idiomas. Está por aparecer
su segundo libro. Norman Manea nace en Rumania en 1936. A los 5 años, Manea y los sobrevivientes de su familia son enviados al campo de concentración de Transnistria en Ucrania. Permanece ahí 4 años. Tras el infierno del Holocausto, siguió la pesadilla del estalinismo y más adelante la dictadura feroz de Ceausescu. Es por ello que la literatura de Manea está marcada por la obsesión del desastre. 5 novelas, 3 volúmenes de cuentos y 2 libros de ensayo son el conjunto de una obra que describe crudamente la vida cotidiana en un estado totalitario y opresivo. El diario Le Monde lo sitúa como descendiente literario de Franz Kafka. Manea concibe a la literatura como un espacio moral. Iván Klima nace en Praga en 1933. Durante la Segunda Guerra Mundial pasa 4 años encerrado en un campo de concentración. Klima estudió filología en la Universidad de Charles. En su obra literaria se ha encargado de hacerle constantes homenajes a Kafka, como lo muestran algunos de sus títulos: El Castillo, El Maestro, El Jurado. Es autor de obras dramáticas, relatos y novelas que han sido traducidos a 20 de idiomas. Entre 1970 y 1989 le fue prohibido publicar en su patria. Acaba de ser electo presidente del Pen Club checoslovaco. Alberto Ruiz Sánchez es licenciado en filosofía y doctor en ciencias de la información y documentación. Es doctor en letras. Es autor de obras como Brevísima antología de Eugenio de Andrade, Mitología de un cine en crisis, Al filo de las hojas, Los nombres del aire. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta y actualmente dirige la revista Artes de México. José de la Colina, escritor mexicano nacido en Santander en 1934, llega a México al término de la Guerra Civil Española. Su vocación de escritor se ha desenvuelto en 3 áreas, el cine, la literatura y el periodismo. Desde los años 50 ejerce con éxito la crítica cinematográfica. Fue premiado por los guiones de las películas Naufragio y El Señor Dios Santo. Dueño de una prosa amena, sabrosa, ha sido colaborador de las revistas y suplementos culturales más importantes de México. Su labor al frente del suplemento cultural de Novedades fue reconocida en 1988 con el Premio Nacional de Periodismo. Dirige el debate el poeta Octavio Paz, director de Vuelta. Nuestro siglo ha sido un siglo en el que la persecución ideológica en contra de la literatura libre ha sido particularmente cruel. Me atrevería a decir que desde este punto de vista ha sido uno de los siglos más crueles de la historia. Y apenas si necesito recordar las persecuciones de la Alemania nazi o bien las del período de Stalin en la Unión Soviética. Tampoco parece necesario recordar los nombres de algunos de nuestros grandes mártires, como el de Osip Mandelstam en la Unión Soviética, o el del poeta francés Robert Desnoyers, que murió en un campo de concentración alemán, o finalmente el de Federico García Lorca. Todos ellos fueron víctimas, y debo añadir víctimas inocentes, porque no eran personalidades políticas ni ideológicas, de las feroces luchas del siglo XX. La persecución fue más dura y se prolongó más tiempo, probablemente en la Unión Soviética y en los países bajo su dominio. Y lo peor fue quizá la mentira que cubrió a esos países de un modo muy espeso, una mentira que ha envenenado las mentes y los corazones de todos los escritores de Occidente. Hoy la verdad, las terribles verdades comienzan a saberse y nos iluminan con una luz dura pero fortificante. El encuentro de esta tarde, compuesto por escritores notables, sobre todo de los países que hemos llamado de un modo un poco inexacto, del Este, no va a ser solamente un debate ideológico de ideas
como en otras ocasiones, sino sobre todo una sesión de testimonios terribles sobre la realidad del siglo XX. Hemos pensado que nuestra conversación puede iniciarse con las palabras de uno de los grandes poetas de nuestra época, Czesław Miłosz. La poesía polaca le debe muchas obras notables, pero yo me gustaría añadir personalmente que no es solamente Polonia, sino la cultura universal la que le debe una obra ejemplar en el sentido auténtico y profundo, en el sentido clásico de la palabra. Tiene la palabra Miłosz. Fue para mí una gran sorpresa y un gran placer encontrar que Octavio Paz, en su libro Sombras de Obras, cita algunos de mis poemas. Yo quisiera empezar leyendo un poema muy breve que está relacionado con el tema de nuestra mesa redonda, precisamente porque no tiene nada que ver con él. Es un poema sobre la liberación total frente a la política. Leeré una traducción al inglés del poema y enseguida Octavio leerá una traducción al español. El poema se titula Premio. Fog lifted early. I worked in the garden. Hummingbirds were stopping over honeysuckle flowers. There was nothing on earth I wanted to possess. I knew no one worth my envying him. Whatever evil I had suffered, I forgot. To think that once I was the same man didn't embarrass me. In my body, I felt no pain. When straightening up, I saw the blue sea and sails. Voy a leer la traducción que hice hace muchos años de este poema, de la versión al inglés que hizo el mismo Miłosz. El premio. Qué día feliz. La niebla se disipó temprano. Me puse a trabajar en el jardín. Colibríes quietos sobre la madreselva. Nada sobre la tierra que yo quisiese tener. Nadie sobre la tierra que yo pudiese envidiar. Había olvidado todo lo que sufrí. No tenía ya vergüenza del hombre que había sido. No me dolía el cuerpo. Al enderezarme, vi el bar azul y las velas. Leí este poema para trazar una línea entre el pasado y el presente. Estamos en el presente y quisiera hablar no de lo que sucedió, sino de las perspectivas de la literatura en Europa Central o del Este. ¿Cuál será el futuro de la literatura? Sé que es difícil, pero trataré de expresar algunas ideas que quizás sean oportunas. Nosotros, los escritores de esos países, nos enfrentamos a una experiencia histórica extraordinaria. Varias generaciones pagaron el precio de un gran experimento histórico. Y in terms of human suffering, pagaron un precio que, en términos de sufrimiento humano, fue desmedido. Y si vemos hacia el oriente, a los territorios en donde el comunismo gobernó más tiempo, la situación es aún peor. La pregunta es, ¿qué pueden hacer los escritores con el tremendo material,
con el gran número de extraordinarias vidas de los seres humanos que sufrieron la prisión, el gulag, la humillación, procesos de readaptación y que están pasando por transformaciones psicológicas tan profundas. Me pregunto si este enorme material quedará como dominio de los historiadores, los sociólogos, los psicólogos, y si es que la literatura decida darle la espalda a ese material. Pero si no, ¿con qué medios contamos? ¿Cuáles son los medios de los que dispondríamos para utilizarlos? ¿Qué formas tradicionales artísticas son adapted to the, to such, to such an enormous task? Apropiadas para una tarea tan enorme. Had through my literary life, en el curso de mi vida literaria, he tenido el sentimiento constante de que la realidad del siglo XX aún no ha sido relatada, into words, no ha sido metamorfoseada en palabras. Pienso que solo una pequeña parte de esa realidad se ha fijado en forma literaria. Como vivo en los Estados Unidos, a menudo me veo confrontado con jóvenes escritores y poetas jóvenes que parecen envidiar nuestra experiencia histórica europea. Consideran que somos más ricos en lo que se refiere al material de vida al que le hemos de dar forma literaria. Then that in every, es necesario recordar que en muchos de nuestros escritorios, quizá no todos, pero en muchos de ellos, y esto sobre todo quizá en Rusia, hay un mito muy arraigado sobre la decadencia de Occidente. Esto forma parte, digámoslo así, de la tradición eslava, de la tradición rusa del siglo XIX, pero también está presente en el romanticismo polaco. Después, ese mito pasó por una reinterpretación marxista, la que se juzgaba inevitable decadencia del capitalismo. Maybe hidden belief exists. Me parece que it seems to me, me parece that, que that belief in la creencia en la decadencia de Occidente had a motivation because tuvo una motivación when visiting, ya que las personas de países agrícolas, al visitar Europa Occidental durante el periodo de la terrible revolución industrial, tuvieron la impresión de estar presenciando un espectáculo apocalíptico. Recordemos la visita de Dostoyevsky a Londres en 1862 y lo que dice al respecto, que Londres es el infierno en la tierra, y coincide curiosamente con el testimonio de Melville, el norteamericano, en su primer viaje, y así sucesivamente. Esta creencia está profundamente arraigada y ha sobrevivido hasta ahora. Por ejemplo, Solzhenitsyn procede directamente de esa línea de creencia en la decadencia de Occidente. En mi opinión, tenemos que hacer frente a ese mito y reinterpretarlo, pues en realidad no está del todo desprovisto de fundamentos, ya que tiene bases en algunas observaciones reales. Lo que no quiere decir que tengamos que volver a una disputa entre eslavófilos y partidarios del Occidente.
En mis colegas rusos he observado con frecuencia una especie de temor de inclinarse por la interpretación eslavófila en contraposición con la interpretación de la occidentalidad. Pero en mi opinión, si puedo aventurar una opinión, en la época en que el este estaba más o menos congelado bajo el comunismo, hemos estado observando en el occidente una desintegración de los valores tradicionales. Y en mi opinión, hay un vínculo funcional entre esta desintegración y el progreso científico y tecnológico. Uno engendra al otro y viceversa. Así es que la desintegración que hemos observado en los valores tradicionales, en los valores religiosos, en los valores morales, va unida también a una revolución artística permanente que se está llevando a cabo. Revolución que hace que algunos procedimientos y medios literarios sean obsoletos. Dudo de que el señor Solzhenitsyn, al escribir su enorme ciclo de novelas y aplicando una teoría muy tradicional del siglo XIX, la de la gran novela rusa, dudo de que logre sus propósitos, ya que este procedimiento está amenazado de muerte por el aburrimiento del lector. Así es que debemos preguntarnos en qué situación nos encontramos ahora en nuestra parte de Europa. Me rehúso a seguir las tendencias en boga en la literatura de Europa del Este y de Estados Unidos. Y tal vez no sea yo el único. I find a justification precisely in that awareness y of historical. Este rechazo of historical se debe a lo aplastante de la experiencia histórica del comunismo, de los sistemas totalitarios como son el nazismo y el comunismo. On many phenomena, da una perspectiva distinta de muchos fenómenos de la vida humana. Prioridades distintas, of things una jerarquía distinta de lo que es importante y de lo que no lo es. And from that perspective, y desde esa perspectiva, disintegration of what Goethe la called objective art desintegración de lo que Goethe denominó el arte objetivo es un fenómeno muy preocupante. Desaparece el equilibrio entre el sujeto y el objeto, por expresarlo así, y crece una mayor subjetivización del arte, y se presentan fenómenos tales como el nouveau roman y la narración en primera persona, lo que no es necesariamente bueno para forms of epic. Las grandes and formas épicas. I believe that we, y creo que nosotros, en nuestra región de Europa, estamos obligados a repensar el problema de los medios artísticos conforme a nuestras necesidades, nuestro conocimiento elemental del bien y del mal, de la verdad y la mentira. Reactionary notions. Que son conceptos muy conservadores, muy reaccionarios. Now, I come from a Catholic country. Procedo de un país católico. I was brought up as Catholic. Whether fui I am educado Catholic en la religión Manichean, católica. Sure. No sé si soy católico o maniqueo. Pero en todo caso soy escritor religioso. And, I believe that y creo que la religión now at the hoy, a fines, end of the century, a fines del siglo, appears as a
great force and surge como una gran fuerza. Multiple, let us say, incarnations. Que adopta lo que llamaré encarnaciones múltiples. Religion, hay una reduced to right. Religión popular reducida a meros ritos. Aspect of religion, está también el aspecto nacional de la religión, pero también está la religión kind of como una suerte de eje en torno al cual se realiza una búsqueda metafísica y filosófica and personal. Y creo que cuando la religión, en tanto que institución desaparece, desaparece también gradualmente la dimensión metafísica de la vida humana y tal vez la existencia misma de la filosofía haya estado determinada por la existencia de la religión. Creo que lo que sucedió en la historia del judaísmo fue muy interesante, porque normal, let us say, además de la normal current of Judaism, corriente normal del judaísmo, hubo thinking. El pensamiento de la cábala, maybe slightly heretical, but tal vez ligeramente tolerated. Herético, pero tolerado. And, my personal interest is mi basically, interés personal as far as es Poland esencialmente is to liberate, en lo que respecta a Polonia, religious thinking, liberar el pensamiento religioso, thinking, separar from, el pensamiento religioso those, burdens of de national, la carga especially rightist tendency. De las tendencias and, nacionalistas, me, particularmente derechistas. En mi opinión, Russia, la religión para Polonia es muy importante. Creo que para Rusia también, ya que la literatura rusa, la gran literatura rusa del siglo XIX, está íntimamente vinculada a cierta tradición espiritual. And, Russian, y la Russian, Orthodoxy, la ortodoxia rusa produced important thinkers produjo of the end of the 19th pensadores century, importantes the a fines century. Del siglo XIX y principios Not del siglo XX, Russian Orthodox no solo en la tradición rusa ortodoxa, sino también en la tradición judía de la literatura rusa. Yo soy admirador de Chestov, que es un gran pensador religioso de este siglo. So, what will be the future ¿cuál será el futuro de la literatura en nuestra parte de Europa? There are two possibilities. Existen dos posibilidades. One, that economic unification una es que la unificación económica de Europa will bring together a general, Gleichschaltung, general genere una unification unificación of, general into triumphant consumerism, en el marco del consumismo triunfante, with specific features of cultural traditions donde blur, los rasgos específicos de las tradiciones culturales se harán borrosos, we will move together y nos moveremos juntos into a new brave world, para entrar a another un mundo feliz. That o bien, we would go back la segunda posibilidad sources of our specific traditions es que volvamos a las fuentes de nuestras tradiciones específicas give, y some voice to logremos that dar voz suffering, a ese enorme sufrimiento, a esa enorme experiencia colectiva de aquellas generaciones que mencioné, would produce a different literature from the lo Western, que produciría European una literatura distinta a la de Europa Occidental, y de Estados Unidos. Three, habría entonces, say, digamos, tres zonas. Western European literature, la literatura de Europa Central Occidental, la literatura de Europa Central con sus subzonas, polaca, checa, húngara o lituana, and there would be, y habría Russian, literature. Una literatura rusa. Ukrainian, Belarusian, claro que habría una literatura ucraniana, bielorrusa, probablemente because
sería una sola literatura, ya que la experiencia se remonta a la época estalinista, la colectivización, los gulags, etc. Así es que hago esa pregunta a los participantes de la mesa redonda. Muchas gracias, Miloš. Bueno, antes de darle la palabra a nuestro amigo Manea, quiero comentar brevísimamente que esta evocación final de la recuperación de la vieja tradición espiritual de los pueblos eslavos, que han sufrido tanto, tiene cierta conexión con la situación, no sé si de toda América Latina, pero por lo menos de México, un país en el cual también el componente, el elemento religioso, ha sido fundamental a lo largo de nuestra historia, tanto en la época precolombina como desde la conquista. Tiene la palabra Manea. Pienso que nuestro futuro, como escritores, el futuro de la literatura en Europa del Este, se encuentra todavía en el pasado. Creo, por lo tanto, que tenemos que hablar un poco del pasado. Porque medio siglo doloroso, muy doloroso, nos obliga a hablar también como testigos, a mirar cuidadosamente, anticipadamente, el vínculo entre los sistemas políticos y sociales transitorios y la permanencia de la literatura y el arte. Czesław Miloš nos recordó una pregunta muy importante, una pregunta tal vez esencial y mesiánica formulada por Dostoyevsky. Si la literatura, si la belleza puede salvar al mundo y si lo harán, como lo esperaba Dostoyevsky. Pero creo que antes tendríamos que sugerir algunas simplificaciones. Tendríamos que aceptar algunas simplificaciones y un enfoque más concreto de nuestra discusión. El título, diría yo, en sí ya es muy complejo y complicado y el tema es muy fluido. El llamado socialismo real se autodestruyó por la falta de libertad y el fracaso económico. La importancia crucial de la libertad está, de hecho, en el centro del debate. La política tiene que ver con el poder. El arte tiene que ver con la libertad. La política en un estado totalitario tiene que ver con el poder absoluto. El arte en un estado totalitario no es solamente un desafío como lo es para cualquier autoridad, sino que es el enemigo, es la subversión. Por ello, el Estado totalitario intentó comprar, manipular o asesinar a los escritores y a los artistas. Y de hecho, en muchos casos lo logró. Pero la oposición se mantuvo y obtuvo la victoria. No me refiero únicamente a los disidentes, es decir, a personas valerosas que rompieron con el Partido Comunista porque estaban desilusionadas. Me refiero a otro tipo de oposición. En el periodo que siguió a la guerra, se pidió a uno de los escritores rumanos más importantes de la vieja generación que ingresara al partido. Su respuesta fue la siguiente: no puedo hacerlo. Pertenezco ya a otro partido, un partido con un solo miembro. Soy escritor. La oposición que se creó en toda Europa del Este a través del arte y de la literatura, esa oposición no parlamentaria y muy variada, desempeña el mismo papel, creo yo, en todas partes, aunque si no con el mismo nivel de riesgo. Estar al mismo tiempo involucrado y distanciado críticamente.
Realmente espero que esta oposición, que podríamos calificar de positiva, conserve su nombre, arte y literatura, en la Europa futura. Rumania resultó ser el más paradójico de todos los países del socialismo real de Europa del Este. Rumania era el menos preparado para el comunismo, pero en las últimas décadas el comunismo rumano se convirtió en la dictadura fascista-stalinista más cruel y más tenebrosa. En 1945, el Partido Comunista Rumano no tenía más de 1,000 miembros. Después de 4 décadas de política y administración comunista, hubiera sido difícil encontrar, en 1989, 2 auténticos comunistas en Rumania. Pero cuando cayó el dictador, cuando Rumania se encontraba ya en una situación económica, política y moral catastrófica, había cerca de 4 millones de miembros del partido de una población total de 23 millones, el porcentaje más alto de miembros de cualquier país de Europa del Este. El escepticismo, la suspicacia y la reserva han sido siempre características de la actitud del pueblo rumano hacia la política, la que considera un juego sucio. Pero una postura reservada no tiene únicamente efectos positivos. La actitud de acomodo y la duplicidad, en tanto que deformaciones de un alto principio moral al grado de llegar a la caricatura, pueden desacreditar la fe en los principios como tales. Restaurar por medio de la literatura y el arte la confianza en la palabra, el pensamiento y las ideas era particularmente importante en un país que, hemos de admitir, es hedonista, en donde la gente siempre prefirió las canciones a los rezos y los juramentos solemnes. Restablecer un diálogo social auténtico será, en mi opinión, en la Rumania futura, el problema más importante y más difícil. El Summit Suit no era posible en un país en donde incluso las máquinas de escribir estaban sometidas al control policiaco. Nuestra lucha en contra de la estrategia ambigua, cínica y brutal de la burocracia oportunista del partido se mantuvo fiel a nuestro carácter. Escritores y lectores aprendieron a codificar su aversión y su protesta. Como lo dijo Borges, la censura es la madre de la metáfora. Luchamos en contra de un adversario obstinado y demoníaco que inventaba sin cesar exigencias nuevas y absurdas. De las palabras tabú, por lo menos algunas merecen ser mencionadas. Frío, dictador, sexo, café, oscuridad, fascismo, Dios, nacionalismo, violación, colas, holocausto, suicidios, informador policiaco, aborto, tiranía, homosexual, estalinismo. Para la censura, todas estas palabras tenían una connotación política. Tal vez la tenían. Sin embargo, la verdad sobrevivió, por lo menos en formas fracturadas y equívocas, encontró refugio incluso en la oscuridad y en códigos ingeniosos. Hace muchos años escribí en Rumania sobre la nueva estética de Europa del Este como una este ética, como un juego de palabras más fácil de traducir a un idioma latino que al inglés. Ética es ética. Los lectores cautivos esperaban de nosotros lo que no podían encontrar en los periódicos ni en los libros de historia o sociología, y con frecuencia nos comunicábamos a través de un extraño código. Era también una lucha en contra del lenguaje oficial muerto a fin de preservar la riqueza, la vitalidad y el significado de un idioma vivo.
Esta lucha debe continuar en la actualidad, en el periodismo y en la vida pública, tal como sucedió en Alemania después de Hitler, en los siguientes 10 años o más. Pero el precio que tuvimos que pagar por nuestros libros no fue solamente nuestra energía, nuestro exilio interno. A veces fue mucho más alto. En situaciones extremas, como lo eran los sucesos cotidianos en un estado totalitario, el escritor debe, creo yo, elevarse por encima del terror, de las costumbres locales y de su desconfianza particular de la retórica política y declarar claramente su oposición a la tiranía. Encontramos el valor de cumplir incluso con este deber. Significa cumplir simultáneamente con nuestro deber moral, públicamente como ciudadanos y con nuestro deber artístico a través de nuestras obras. Como la sustancia misma del sistema totalitario era la mentira, la conformidad y el terror, el arte y los artistas adquirieron una enorme importancia. Y a menudo fueron politizados por el sistema a pesar de ellos. Ya que en un estado totalitario, todo lo que aún estaba vivo era signo de oposición y la oposición era considerada disidencia. Tal vez, a fin de cuentas, debamos aceptar el mal uso que se ha hecho de este término. Y ahora, respecto al futuro, ¿qué podemos decir sobre el futuro? Preguntas sobre nuestro pasado, preguntas acerca de las mentiras, la resistencia, la complicidad, el odio, los ideales artísticos y morales, la honestidad y el acomodo, permanecerán con nosotros y dentro de nosotros por largo tiempo. Cabe preguntarnos, ¿qué quedará de la literatura que fue escrita en los últimos 40 años en Europa del Este? ¿Y si se trató únicamente de una literatura contextual de valor circunstancial? ¿Y si concluimos que nuestra literatura encontró la fuerza de sobrevivir a la dictadura, no importa cuán felices nos haga, debemos preguntarnos si y cómo encontrar la fuerza de no languidecer en ausencia de la represión. Claro que podemos preguntarnos si la sociedad democrática de consumo, con su cultura comercializada, hará de Europa del Este un producto kitsch, cursi global, si el gran trivializador, la mediocridad de la televisión, abrumará la vida cultural de esa región, si la cultura del dinero será más difícil de superar, aún que la cultura de las mentiras. Un inglés amigo mío vio por televisión en enero de este año una entrevista con un campesino rumano, que confesó que en la década anterior había sido obligado a colocar sobre la pared de su casa la fotografía del odiado dictador rumano y que ahora estaba muy contento de poder reemplazarla por la del famoso J.R. y Sue Ellen de la serie televisiva Dallas. My friend was more shocked than I. He de decir que mi amigo estaba más escandalizado que yo por esta divertida advertencia sobre el futuro. State ownership of evil. La posición del mal por el Estado pronto será sustituida en Europa del Este por la posesión privada del bien y del mal. Soy escéptico. Pero aún así, no pronosticaría lo peor como lo hacían siempre los profetas profesionales. La lucha normal contra la falta de cultura o contra la trivialización de la cultura no puede compararse con la lucha en contra de un Estado totalitario bárbaro. Creo que los escritores de Europa del Este deben contentarse con su papel actual menos misionero artificial y de menor peso. En un futuro cercano probablemente recuperarán su soledad de artistas y recuperarán la modesta grandiosidad de la literatura.
Al mismo tiempo, los escritores y artistas de Europa del Este finalmente recobrarán su papel más normal, pero importante, de ciudadanos, junto con los otros ciudadanos de sus países. Creo que esto es importante. Estamos aprendiendo el precio de la libertad después de haber aprendido el precio de la tiranía, y reafirmamos, por medio de las propias heridas infligidas por nuestro destino, el valor de la libertad. Incluso cuando la libertad nos recuerda cuán frágiles son sus delicadas articulaciones, cuán complejas y relativas sus soluciones. Tal vez, sobre todo, bueno, muchas entonces gracias. Y ahí. Me impresionó mucho todo lo que ha dicho usted, y muy especialmente el tema del lenguaje en los países totalitarios. Podría decirse que el comunismo totalitario mató mucha gente, pero también intentó matar al lenguaje, y que ha dejado un cementerio de palabras muertas. Y que ahora el peligro es un poco distinto, el peligro de que con la civilización occidental, con la civilización del consumo desenfrenado, nos tengamos que enfrentar, no solamente ustedes, sino el mundo entero, a un mundo de palabras en plástico. Nuestro amigo Klima tiene la palabra. Gracias. Al igual que el señor Manea, quisiera empezar diciendo algunas palabras sobre nuestros antecedentes y por qué nuestra generación pone tanto énfasis en la libertad por encima de todos los otros valores. Yo, al igual que la mayoría de mis compatriotas, he pasado toda mi vida sin libertad. Durante la guerra, pasé 4 años en un campo de concentración y en 1948 presencié la revolución que dio el poder a los comunistas. Hace un año, participé activamente en una segunda revolución y al cabo de unos cuantos días, cuando terminó esta revolución con nuestra victoria, observé algo muy interesante, una semejanza muy interesante. En 1948, nuestros muy entusiastas padres salieron a las calles. Estaban apoyados por un grupo de intelectuales, por artistas. Y sin un solo disparo, sin un solo muerto, alcanzaron sus objetivos. Los medios masivos de comunicación desempeñaron un papel importante, ya que los impresores de la prensa democrática se negaron a imprimir los periódicos. Los comunistas se apoderaron de las radiodifusoras y al cabo de unos cuantos días la revolución había terminado y el gobierno democrático había desaparecido. 40 años después sucedió algo semejante. La gente salió a las calles, estaba apoyada o dirigida por intelectuales, por actores, por escritores, por estudiantes. Y una vez más, los medios masivos de comunicación desempeñaron un importantísimo papel, ya que los empleados de las estaciones de televisión declararon que irían a la huelga si se les negaba la posibilidad de informar al público sobre la verdadera situación. Y los impresores de los periódicos comunistas dijeron también que no imprimirían estos a menos que pudieran decir la verdad. Unos días después, el gobierno se disolvió y desapareció. Hay una diferencia y es notable. El objetivo. Hace 40 años, nuestros padres lucharon por una sociedad socialista, comunista, en contra de una sociedad democrática. Y 40 años después, sus nietos
lucharon por la democracia en contra de la sociedad socialista y comunista. A mí, como escritor, me interesa y siempre me ha interesado, por supuesto, lo que sucedió durante esos 40 años, el porqué de un cambio tan drástico en los objetivos. Yo diría que el hombre se boi. Teme obviamente a la muerte, y la muerte, en mi opinión, está personificada para él por dos situaciones básicas. La ausencia de libertad, la esclavitud, como solía llamársele. Hubo personas hace mucho tiempo que preferían morir a ser esclavas. Y el segundo gran temor es el miedo al hambre, y esa es una incertidumbre social. Si miro al pasado, no solamente de mi país, sino de toda Europa, veo que nuestros abuelos lucharon por los derechos civiles, por derechos nacionales. Nuestros padres, que ya gozaban de las libertades básicas, empezaron a luchar por el progreso social. Es interesante ver el papel que desempeñó la literatura en esta lucha. De repente, en los años 20 o un poco antes, se empezó a poner énfasis en las cuestiones sociales. El socialismo se consideró como la única salida. Y quisiera hablar a este respecto de la literatura de vanguardia, que con gran seguridad negó todos los valores existentes y todos los valores de la sociedad y puso énfasis en el cambio, en la novedad, en la aversión hacia todo lo que existía con anterioridad. Nuestros padres, sacudidos por la crisis económica de los años 30, empezaron a considerar al socialismo como una gran idea y como la gran esperanza de la humanidad. En Checoslovaquia, a diferencia de los países vecinos, esta revolución de 1948 gozaba de un apoyo relativamente amplio. Sin embargo, quisiera decir que muy rápidamente toda la generación se decepcionó. La generación que lo apoyaba. En esta reunión, durante unos días, se habló mucho del socialismo del tipo stalinista u otros tipos de socialismo, marxismo, etc. Pero nosotros sabíamos y lo sentimos en carne propia y lo experimentamos en forma sangrienta, que lo que sucedía en nuestros países estaba totalmente planificado. La economía planificada conduce forzosamente a la humillación del hombre, porque los objetivos de los individuos deben ceder frente a las presiones sociales, a las presiones de la sociedad y los objetivos del plan. También aprendimos que la idea de igualdad, la propiedad de la producción, conduce también a la supresión de los intereses de grandes grupos sociales y, por lo tanto, estos grupos pierden su libertad. Y hubo, por lo tanto, como era inevitable, consecuencias terribles para la vida de toda la nación. Porque la gente privada de la libertad repentinamente empieza a resistirse y a oponerse a esa sociedad supuestamente ideal. Y por lo tanto la sociedad tiene que recurrir a más violencia, más y más fuerza, y debe encontrar a personas que la apoyen. Y lo que sucede entonces muy pronto es que
Las personas calificadas, la inteligencia, oponen cada vez más resistencia y son eliminadas de la sociedad. Y tenemos la situación paradójica que observamos en cada uno de estos países, que las fábricas de maquinaria empiezan a fabricar zapatos, mientras que los ingenieros reparan o componen zapatos. En esta... En esta situación, cuando la resistencia va en aumento, el poder recurre cada vez más a la violencia e intenta construir campos de concentración, intenta fortalecer a la policía secreta y la utiliza. Y también cuando ven la resistencia de la gente, intentan convencerla, sobre todo a la generación joven, de que está mal informada y convencerla de la superioridad de los objetivos del gobierno. Y aquí pasamos al área cultural. Cada vez que cierto número de intelectuales o de pseudo-intelectuales debe ser atraído del lado del régimen, además de las personas que creyeron en el régimen desde el principio, los oportunistas, los tontos y los hipócritas se juntan. Siempre y cuando estén dispuestos a apoyar al régimen en el poder, son recompensados, mientras que los verdaderos intelectuales son gradualmente eliminados, y si se niegan a someterse, son eliminados completamente de la vida de la sociedad, o bien van a dar a prisión o son asesinados. Uno de mis colegas, un poeta, quien por 20 años fue uno de nuestros amigos, fue sentenciado a muerte. Fue indultado y pasó 15 años en prisión y por supuesto quedó marcado para el resto de sus días. Menciono esto porque una sociedad privada de sus intelectuales y de su cultura cae necesariamente en el abismo de la oscuridad. Y esto influye no solo en el ánimo de las personas, no solo en su nivel cultural, sino que también se repercute en la situación económica que empeora sin cesar. Y el resultado es que la gente está cada vez más frustrada en todas sus expectativas, incluso aquellas personas de las que dije que empezaron a construir el socialismo con gran entusiasmo y que estaban dispuestas a luchar en la revolución de 1948. En esta otra sociedad no hay autorreflexión. No se piensa en uno mismo y el hombre está envenenado en todas partes por la mentira omnipresente, por el gris ubicuo que penetra en todos los aspectos de la vida. Existe una consecuencia más que quisiera mencionar, que el hombre privado de sus derechos, que se convierte en esclavo, ya sea el esclavo del Estado o del plan económico, a menudo empieza por aceptar, pero después empieza a rebelarse y es castigado y perseguido. O bien acepta la mentalidad del esclavo y esa persona transforma completamente su enfoque psicológico, que el plan es el Estado y que se debe robar al Estado, se le debe mentir y entonces se corrompe. Mientras menos trabaje, mejor, porque engaña a su patrón todopoderoso y por lo tanto la crisis económica como social, como moral, la crisis se agudiza. Quisiera decir una vez más que nuestra generación sintió en carne propia y comprendió y tuvo la experiencia sangrienta que sin libertad no puede haber un futuro mejor para el individuo, ni para la sociedad, ni para la propia humanidad.
Permítanme decirles brevemente cuál fue la diferencia. En 1948, estoy hablando de literatura, en 1948 algunos escritores trataron sinceramente de aceptar estas ideologías y de trabajar con el gobierno. En 1968, cuando el movimiento libertario fue suprimido por la intervención soviética, una vez más se intentó convencer a los escritores que apoyaran al gobierno y que lo sirvieran. Pero dada la situación, no lograron convencer a un solo escritor verdadero y ni a un solo verdadero intelectual. Durante 20 años, de 1968 a 1989, solamente tres escritores hicieron la autocrítica de su obra para, en cierta forma, rehabilitarse. Y quería yo mencionar esto. Se originó una segunda cultura totalmente nueva, que era independiente del gobierno, en donde surgieron centenares de nuevos títulos, así como libros sociológicos y legales. Hasta había universidades independientes, como en Polonia. Y esto no solo atrajo el interés del público y su participación. Cientos de voluntarios copiaron estos libros prohibidos, corriendo el peligro de ir a prisión, sino que lo más importante aquí fue que la literatura y los intelectuales independientes se convirtieron en ejemplo viviente de que la única existencia posible, incluso en un sistema totalitario, es una existencia libre. Es decir, no la existencia de un esclavo que se somete, sino la de un hombre que protege su libertad aun si pone en peligro su empleo, aun si pone en peligro ir a prisión. Quisiera decir, para terminar, que nuestra generación trató el tema de la libertad. Claro que la libertad no era más que un requisito para el trabajo literario, y aprovechar esta condición significa para un escritor mantenerse ideológicamente sobrio, no someterse a ninguna deformación ideológica, ni al poder, aun si fuera útil para propósitos políticos. Seguir la vida de la gente, sus problemas, ser parte de sus problemas y por lo tanto ser auténtico. La literatura, en mi opinión, es la única garantía de una sociedad saludable, y una sociedad saludable es inconcebible sin una certidumbre social mínima. Y por esta razón creo que la libertad literaria debe seguir el destino de la gente, su forma de vivir y su sufrimiento. Si no entendemos esto, el trágico error de nuestros padres podría repetirse dentro de dos o tres generaciones. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora tiene la palabra Tatiana Tolstoy. ¿Qué atmósfera tan lúgubre tenemos hoy? Terrible. Como si fuéramos todos a morir, a pesar de que estamos hablando de la liberación de la sociedad y de un arte tan gozoso como la literatura. Es un arte de la alegría, porque no importa quién esté en el poder y todos nuestros dictadores son horribles, cada uno es peor que el anterior, lo sabemos muy bien. No queda más por explicar. Lo único que se podría hacer es más detalles, de alguna manera, sobrevivir. Es muy triste que muchas personas no logran sobrevivir, pero tampoco sobreviven cuando no hay dictadura de ningún tipo. Y los que saben que el arte y la literatura son la libertad total, ya que todo sucede en la mente y nadie puede asomarse a la mente de otro, aun si es encarcelado, privado de la máquina de escribir, de papel o incluso de lápices, siguen teniendo la posibilidad de crear. Y ya es algo. El simple hecho de que el arte y la literatura permanezcan
permanecen y queremos y que queramos leer y escribir. Incluso hay entre nosotros quien quieren escribir demasiado. Es algo bueno, a fin de cuentas. Es algo maravilloso. Y de hecho, hay elementos divertidos en las dictaduras. Los hay. Existe una vieja anécdota sobre un rey que quería despojar de todo a sus súbditos, de su oro, sus caballos, sus casas, etc. Y cuando lo hizo, empezaron a llorar. Se dijo, ah, es que todavía les quedó algo, así es que levantó impuestos, les quitó sus caballos, sus casas por segunda vez. Siguieron llorando. Lo repitió hasta que empezaron a reír. Ahora dijo, ya no tienen nada, les he quitado todo, porque solo les quedó la risa. De hecho, eso fue lo que sucedió en nuestros países. Había varias cosas divertidas bajo las diferentes dictaduras que todos conocemos y cada quien piensa que su dictador es peor que el de los demás. Se da esa situación, ya que cada quien conoce mejor su propia situación que sus colegas, sus hermanos y otras personas. Muchas cosas divertidas sucedieron también en la Unión Soviética. Y doy gracias a Dios de que la corrupción moral haya sido tan total, porque cuando no lo es, la ideología es una carga pesada, lo que es algo muy desagradable. En cambio, cuando la ideología está totalmente corrupta, ya nadie cree en ella y la gente tiene que empezar a reír, como de hecho sucedió en los años recientes en Rusia. Nadie, ni los censores ni los escritores, creían en lo que tenían que hacer. Los censores tenían que prohibirle a uno que escribiera o pensara, y los escritores tenían que decir cosas y ambos se reían. Recuerdo que hace algunos años conocí a un escritor que estaba escribiendo obras de teatro para niños. Me imagino que eran bastante primitivas. Cuando lo conocí, estaba bastante afligido, aunque de todos modos se reía. Le pregunté, ¿qué le sucede? Me respondió, quería yo publicar una obra de teatro sobre unos perros, sobre un perrito y un perro pequeño, un perro grande, sobre la manera en que se ladran el uno al otro, la manera de que tratan de comerse un hueso, cómo se hacen amigos, etc. Pero cometí un error y eché a perder la obra que escribí hace unos 5 años. Olvidé cambiar el nombre de los perros y uno de los perros se llama Chernish, que le recordó al censor la palabra Cherniaca, que quiere decir negro, negruzco o algo así. El censor le dijo, el perro no debe llamarse Chernish, porque como ustedes saben, tenemos el camarada Cherniaca. Y ahora en el gobierno, el dramaturgo le respondió, no se trata para nada de él y mi perrito, aunque negruzco, no hace referencia al camarada dirigente. Y la obra la escribí hace ya hace muchos años. El censor le dijo, bueno, todos sabemos cómo son las cosas, así es que por favor cambie el nombre, que no sea negruzco, sino blancuzco. Entonces, no habría problema porque tal como está, no puede ser. Y sabíamos perfectamente que nadie iba a prestar atención, que a nadie le importaba ni el perro ni la obra, ni el camarada Cherniakaya. Sin embargo, así son las cosas. La censura era algo sumamente frecuente y yo misma fui objeto de ella. Escribí un cuento sobre un niño, no sé de qué edad tuviera, tal vez 8 o 10 años, que se enamora de una mujer muy hermosa, la que ve por encima de la barda. Se trata simplemente del primer amor de un niño, pero como es muy pequeño, no se da cuenta de que la mujer bebe mucho, es alcohólica. Esta inventa todo tipo de cuentos maravillosos y fantasías, y el niño cree que lo que escucha es maravilloso. No se da cuenta que simplemente el discurso o las palabras de una mujer ebria. Esa era la trama del cuento. El primer censor, un hombre que trabajaba en una revista literaria, porque hay una gran escala de censores, dijo que todo estaba bien, pero que la mujer no debía beber, porque en ese momento había una campaña en contra de la bebida. Le respondí, pero de eso se trata mi cuento. No puedo hacerla beber leche. Y dijo, sí puede y debería hacerlo, porque debe entender que tengo que conservar mi empleo. Tengo una hija que no está casada y está esperando un bebé, así es que no quiero perder este empleo. Y tiene que entender, ¿por qué finge usted que no entiende? Tenemos orden de eliminar de todo los textos, palabras como bebidas, tragos, vaso o botella, que es particularmente peligrosa, porque nadie piensa que se trata de una botella de leche, sino de vino.
Hay que quitarla. Nos pusimos a discutir y de hecho nadie ganó. O tal vez yo gané, porque quitamos del texto tres palabras que quieren decir. Ella bebía, pero las otras dos se quedaron. Tal vez no sea gracioso, pero sucede que precisamente ese censor murió un año después porque también era alcohólico. Este tipo de cosas coexisten, la censura y la cirrosis. Así es la vida, dijo el censor. Lo mejor es desarrollar una actitud frente a los sucesos que no sean demasiado seria, porque creo que la actitud seria siempre está presente. Resulta hasta obvia. Pero cuando la gente se vuelve demasiado seria, demasiado lóbrega, puede a su vez volverse totalitaria. No debemos tomar demasiado seriamente aún las cosas más tristes. Entiendo que lo que digo puede ser malinterpretado. Así es que les daré un ejemplo. En la actualidad se han publicado las memorias de muchas de las personas que estuvieron en los campos de concentración, que fueron testigos de la maldad y la tragedia, que sufrieron ellas mismas estas tragedias, que perdieron esposa, hijos, padres, etc. Todo esto sucedió, pero muchas de estas personas siguieron siendo humanas en el sentido más amplio de la palabra y conservaron el sentido del humor, que en mi opinión es lo único que nos distingue de los animales. Los animales, sobre todo animales superiores como los caballos y los perros, son muy cercanos a nosotros, pero desafortunadamente no tienen sentido del humor. Tal vez el sentido del humor sea la forma en que se expresa a la divinidad y tal vez sea el don más precioso que Dios nos haya dado. Personalmente he conocido muchas personas que vivieron en campos de prisioneros y cuando se sabe que alguna de estas personas permaneció ahí por 20 años, solo se puede adivinar cómo los ha afectado. Pero a algunas de ellas no les gustaba discutir el lado macabro de su experiencia, solo lo gracioso. Se reían para sobrevivir, con el fin de sobrevivir, y esa idea de supervivencia y de seguir siendo muy humanos nos lo transmitieron a nosotros, a los que escuchábamos, como el mensaje más importante. Se mencionó a Solzhenitsyn hace un momento y quisiera decir que él es un ejemplo de los escritores demasiado serios, aunque tenía toda la razón en lo que hizo durante años. Por ejemplo, su archipiélago Gulag es un monumento enorme a todos los que sufrieron y murieron. Pero después insistió en seguir igual de serio que en este libro, que es realmente extraordinario, extraordinario, empezó a perder el sentido del humor, la capacidad de entender a los demás, de entender la situación de los demás, empezó a dar lecciones morales y en la actualidad se ha colocado en una situación irónica. Ese es el castigo para quienes se ven privados del sentido del humor. Su situación es irónica. Está sumamente enojado con las editoriales rusas, los lectores rusos, y vayan a saber con quién más, porque empezaron a publicar sus obras sin su autorización. Está muy enojado, envía telegramas exigiendo que se deje de publicar su obra. Así es que está ejerciendo un tipo de censura que ya estaba prácticamente olvidada, porque en la actualidad ya nadie lo censura.
Trata de prohibir a las editoriales soviéticas publicar sus artículos, porque, como él mismo lo explica, quiere aparecer ante los ojos de los lectores soviéticos, ante todo como un escritor de prosa y no como poeta. Traten de imaginarse a Solzhenitsyn como poeta y solo, en último lugar, como autor de artículos políticos y sociales. Esto quiere decir que para él, el lector ruso es una persona gigantesca, pero una sola, y que el lector ingerirá todo lo que se le ofrezca, y que si Solzhenitsyn publicó primero su prosa, después poesía y al final artículos, nadie se saltará la poesía. Todos leeremos obedientemente cada una de sus obras, en lo que está totalmente equivocado. Un escritor nunca debe ser tan imprudente como para pensar que todos leen todo lo que él escribe. Y esa es la posición difícil pero interesante del escritor. El escritor envió un mensaje en una botella sellada que arroja al mar y no sabe si alguien lo leerá, cuándo, cómo y con qué ojos. Todos los poetas son muy cautelosos cuando publican antologías o colecciones de sus versos. Reflexionan sobre las consecuencias de los versos, cómo dividir el libro en partes, y es un esfuerzo inútil porque el lector que compra el libro lo ojea, descubre una línea que le parece interesante y empieza a leer, se regresa, salta páginas o regresa ahí. Es decir, que las obras de un escritor nunca serán abordadas como es él. Primero el rostro, después tal vez el torso y después las piernas, porque la gente empieza a mirar por su codo y esa es la verdadera situación. Después de todo, el libre albedrío no es derecho solamente de los escritores, sino también de los lectores, o por lo menos debería ser. Ahora quisiera hablar brevemente del destino de nuestra literatura en la nueva situación, debido a que la censura, por lo menos en nuestro país, prácticamente ha desaparecido. De alguna manera sigue presente, pero me refiero a la verdadera censura, en lo que los censores están sentados frente a una mesa cortando pedazos de los textos, etc. Es una pregunta muy difícil y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Manea, a saber, que los escritores no deben ser tan ambiciosos como solían serlo en nuestros países, porque el papel de la literatura debe ser menor y debe ser aceptado por los escritores. No deben esperar que todos los vayan a leer y apreciar, porque los lectores son como escritores ocultos. Cuando se lee, de hecho, se está reescribiendo el texto de alguna otra persona. Así es que nadie puede ser tan brillante como el escritor más brillante. Los escritores vivimos a través de los lectores y no por nosotros mismos. Muchos escritores de nuestros países se encuentran en la actualidad en una situación más bien difícil, porque su profesión era escribir textos de protesta en contra de todo y ahora ya no hay contra qué protestar, ya no saben qué hacer. Han perdido la habilidad de simplemente escribir las ideas o las cosas hermosas que podrían surgir en su imaginación, tratar de expresarlas. Es difícil y no podemos más que lamentarlo. Sin embargo, quienes lograron transformar al periodismo en ficción y pretenden que es ficción, en la mayoría de los casos, están cometiendo un grave error, porque el periodismo puede ser algo maravilloso, es un arte, pero no podrá jamás convertirse en ficción, y viceversa. Hay algo en la estructura misma del cerebro que separa la realidad de la realidad artificial. Por ejemplo, cuando se lee en el periódico que alguna persona fue asesinada o que una familia entera fue asesinada o que hubo un accidente aéreo, se siente uno estremecer y nos invade una sensación muy desagradable y piensa uno, no me pasó a mí, ni a mi familia, ni a nadie que conozca, pero se estremece uno al imaginar los cadáveres y la sangre. Es algo horrible. Pero si se compra una novela de suspenso, se quieren más y más cadáveres y
si nada más hay uno, uno se siente uno decepcionado y piensa uno, ¿para qué voy a gastarme $3 en este libro? Quiero que haya gente asesinada, muchachas jóvenes y bebés y sobre todo viejitas. Las viejitas con sus sombreros de flores son cadáveres maravillosos. Pero imaginen qué sucedería en la vida real. Imposible. Sé de un ejemplo maravilloso, pero desafortunadamente existe solo en ruso. Uno de los textos está traducido, pero el otro no. Que me dio esa idea por primera vez cuando comparé dos textos. Explico. El gran escritor Iván Bunyan escribió, entre otras cosas, la historia de un oficial que mata a su amante. Era una historia de misterio. Aparentemente se llevaban muy bien. El oficial fue entonces a la policía y explicó que ella había muerto. Fueron a la habitación y la encontraron muerta. Era una joven y hermosa actriz. Él explicó que habían decidido suicidarse con veneno, que ella lo tomó, pero él no. No tuvo el valor suficiente. Hubo un gran, fue un gran caso. Y no sé realmente cómo termina la historia, porque Bunyan estaba más interesado en describir la atmósfera y prefirió que no se resolviera el misterio sobre lo que realmente había sucedido. Me gustó mucho la novela, al igual que a muchos otros. Y más tarde encontré un libro sobre procesos o casos célebres. Y resultó que este era un suceso real que fue discutido en la prensa. Había un oficial y una actriz, y todo había sucedido exactamente como en el libro de Bunyan. Cuando leí este libro, no quería saber si la había asesinado o no, porque estaba fascinada con los detalles. Y recuerdo, hasta ahora, que en la habitación donde se veía que había una atmósfera muy pesada, un aroma muy pesado, que el techo estaba cubierto con tela negra, que bebían licores, que escribían uno al otro, pequeños mensajes que luego rompían en pequeños pedazos. Recuerdo detalles que son superfluos desde el punto de vista de la vida real, pero que tienen una gran importancia para algo que no se puede definir. Simplemente es un mensaje para el corazón. Cómo ellos dos y cualquier persona podría estar en su lugar se comportaban antes de este acto de la muerte. Y cuando leí los alegatos del juicio real, me interesaron detalles muy distintos. Cuando comparé ambos textos, me di cuenta que pertenecían a campos muy distintos que no deben mezclarse. En la realidad, no sabemos qué es la realidad, pero de alguna manera, en forma misteriosa, esta realidad es transformada en arte y entonces creemos saber qué es la realidad una vez que ha sido transformada en arte. Esta posibilidad de creación, esta fuerza creativa que hace de nosotros escritores, cantantes, pintores, etc., es algo muy extraño que creo nunca desaparecerá, ni en la sociedad industrial ni en la postindustrial. No vamos a discutir aquí si es bueno o no, y ni siquiera bajo una dictadura u otra, porque es algo que nos es dado por un poder misterioso que subyace a toda nuestra vida y nuestros pensamientos y todo lo que somos. Así es que tratemos de conservar la esperanza, tratemos de responder a ese mensaje misterioso. Eso es la vida. Muchas gracias. Fue muy estimulante lo que dijo Tatiana Tolstoya. Debo decir que tuvo la gran virtud de introducir uno de los grandes ausentes de este coloquio, el humor. Y sin humor, realmente, no hay buena literatura. El dogmático y el verdugo no saben sonreír siquiera. Y también fue muy saludable oír estas pequeñas críticas de Solzhenitsyn. Es bueno a veces decir la verdad sobre los grandes hombres. Y recordar también que uno de los escritores más serios de la literatura rusa, Dostoyevsky, tenía sentido del humor. En cambio, el pobre Tolstoy, al final de su vida, se volvió demasiado serio y escribió cosas que no eran tan buenas como las del principio. Pero esto es un juicio literario ya.
También me gustó mucho la idea de que una cosa es la realidad de la realidad, y entonces el periodismo o el ensayo son los medios para llegar a ella, y otra cosa es la literatura, que tiene una realidad propia, suya, que es la realidad de la ficción y la realidad del lenguaje. Pero veo que nuestro amigo Alberto Ruiz Sánchez tiene deseos de decir algo. Lo oímos con interés. Gracias, Octavio. Bueno, yo también estoy emocionado por la participación de Tatiana, porque precisamente creo que en ese sentido va lo que yo quiero decir. Y de alguna manera unir el deseo de Tatiana de que la literatura sea, como dice ella, an art of joy, un arte de la alegría, con otro ingrediente que nos dio Miloš, que es el arte de la plenitud. Está en la poesía y en el poema que nos dio, que es Gift, diciéndonos que aparentemente no tiene nada que ver con el tema, pero tiene que ver de la misma manera en que Tatiana lo dice. Bueno, primero un breve comentario para festejar y agradecer que en este encuentro se dedique finalmente un espacio a la literatura. La literatura y sus relaciones con la libertad es un tema que en el seno de este encuentro me parece central. Claro, es una opinión de escritor, de alguien que no puede dejar de ver materia literaria hasta en los gestos de quienes defienden con vehemencia en estas mesas sus opiniones. Por otra parte, muchos de quienes nos acompañan en este congreso han sido, para quienes los hemos seguido a través de sus libros, personajes literarios vivos. En uno de sus libros, Miloš vuelve personajes a algunos de los más destacados intelectuales polacos. Su retrato de Andrzejewski todavía deja helados a quienes admiramos al autor de la novela de las Puertas del Paraíso, tanto como nuestro poeta Miloš. La literatura puede ser una especie de tijeras que recortan partes de la realidad para colocarlas en otra realidad. Materia apresada, vida cautiva por los poderes de la palabra, pero en ese mismo movimiento de apresar a la vida, sus recortes se vuelven materia luminosa que se escapa de las manos de los dictadores muchas veces. La literatura puede ser en sí misma un principio de libertad. Lo sé, este es un principio polémico, discutible, que necesita mayores sutilezas. Si la literatura es verdadera, es un espacio de libertad. Esa fue la lección de un maestro al que quiero rendir aquí homenaje, porque estoy seguro de que si estuviera vivo estaría entre nosotros. Él, como ninguno, merecería el título que Octavio Paz ha dado a los principales participantes de este encuentro, protagonistas de la libertad. Me refiero a Kostas Papaioánu. Él fue amigo de más de uno de los que participan en este encuentro, Kostas Papaioánu, y a él Octavio Paz dedicó su libro Logro Filantrópico y un poema en el que, a través de la poesía, lo describe más plenamente. Él era un luchador de la libertad, primero fue marxista, después fue uno de los más acerbos críticos del marxismo. En su antología, que en francés se titula Marx y los marxistas, pone como conclusión un texto de Leszek Kolakowski, que es una definición del socialismo, pero es una definición irónica, llena de humor. Él dice, es un texto de aproximadamente 2 páginas en que dice, les voy a decir lo que es el socialismo, pero primero les voy a decir lo que no es. Entonces luego dice, el socialismo no es un país imperialista que invade a otro, no es una esclavitud de los trabajadores, no es, en fin, una interminable lista de lo que aparentemente no es el socialismo. Y al final dice, bueno, y el socialismo es una cosa buena, después de haber descrito horrores. El humor de Kolakowski es bien conocido, la ironía como elemento en el que toma la libertad para dar alas, es la lección que yo creo que podría tomar de Kostas Papaioánu. Él enseñó mucho sobre lo que es realmente el socialismo, sobre lo que es la teoría marxista como ideología, pero la lección más fuerte que tuve de él yo fue una vez visitando su casa poco antes de morir, porque si tuve la suerte de conocerlo, tuve la mala suerte de conocerlo poco antes de su muerte. Él vivía en un barrio de París que en alguna época era muy habitado por artistas y vivía en una casa que fue de Henri Matisse. Y en esta visita en la que él había salido del hospital hacía poco tiempo, nos tenía preparados algunos de sus alumnos una especie de exposición de papeles recortados de Matisse. Había de estos murales que Matisse hizo al final de su vida, murales de papeles recortados, en algunas de las habitaciones, pero él había desplegado todo lo que tenía en libros en todo el estudio. Yo le pregunté, Kostas, ¿qué es esto? ¿Es una exposición que nos tienes preparadas? En realidad son papeles muy,
muy bellos, hablan de una gran alegría. Y el contraste era, y todos sabíamos, y Costas también lo sabía, que él estaba muy cerca de la muerte. Y Costas, en ese momento, me dijo, puse todo esto porque tuve ganas y porque yo sé que Matisse desplegó este carnaval de alegría justo cuando el cáncer ya lo tenía tomado. Se quedó callado un momento y después me dijo, pero él no estaba evadiendo su destino hacia la muerte. Lo que él estaba haciendo era apropiándose de su nueva libertad. Yo creo que esta lección del arte, que también se puede aplicar a la literatura, como una lección, como lo decía Tatiana, de alegría, es una lección profunda que nos puede proporcionar Costas. Y va en el mismo sentido del comentario de Tatiana. La literatura, no como una evasión de la realidad, la literatura alegre, no como una evasión de la realidad, sino como una materia mucho más cercana a toda nuestra integridad, a toda nuestra plenitud, que nos permite vivir más profundamente nuestras realidades. Durante cada mes, durante casi 3 años, sostuve en la revista Vuelta una columna que dediqué a hablar de todos estos escritores que fueron víctimas del totalitarismo, de todos estos escritores, muchos de los cuales escribieron las memorias penosas y tristes y llenas de melancolía de las que nos habló Tatiana. Y cuando fui invitado a esta mesa, traté de resumir brevemente qué relación tenían todos estos escritores, muchos de ellos que habían vivido en países socialistas, con la literatura. Y las lecciones que yo creo que podía tomar de las relaciones, de lo que les daba la literatura a todos estos escritores, son 3, básicamente. La primera es que la literatura ayuda a vivir. Y ayuda a vivir no solamente como un tónico de alegría, sino también en un sentido de trascendencia. Es vida que va más allá de la vida. Es algo que nos ayuda a pensar y sentir la vida como solo la literatura puede hacerlo. Es ese algo insustituible que hace que los reportajes de los periodistas no puedan ser literatura. 2, cuando los escritores que han vivido estas situaciones de intolerancia dejan un testimonio, más importante que el testimonio de las crueldades es el sentido que veo en ellos de una búsqueda. Algo más allá de la libertad, algo que ya no puede ser una utopía social. Es decir, algo que se parece de nuevo a la plenitud de la vida. Y 3, cuando su testimonio es más rico, es cuando no se refiere solamente a la situación penosa y deprimente que viven, sino que hacen un contrapunto. Hay escenas de alegría o cuando hay escenas de un surgimiento de eso que Octavio Paz ha llamado, definiendo la poesía en algunas veces, eso que nos da nuestros instantes de eternidad. La literatura no nos ayuda a escapar de la realidad, sino a escapar del afecto negativo que a veces la política introduce en la realidad. Spinoza, en su Ética, decía que no hay ideas sin afectos y que el político totalitario, en términos modernos, buscaba que las personas de una comunidad tuvieran ideas que les produjeran afectos negativos porque eso disminuía su posibilidad de ser. Esta es una definición muy antigua, digamos, políticamente es de Spinoza, y creo que se aplica perfectamente a la situación de nuevo despegue de libertades que vivimos en algunos países. Y para terminar, quisiera rendir un pequeño homenaje a Tatiana Tolstoya, contándole una anécdota. Hace algunos meses estuve en la Unión Soviética, conocí a gente maravillosa. Entre la gente más maravillosa que conocí estuvo gente de Leningrado, y a la hora de despedirme de ellos, yo quise dar algún regalo. Como es costumbre, los extranjeros tienen acceso a un mercado de cosas, de objetos, diferente al que tiene la mayoría de la gente. Y ofrecí comprarle algo en las tiendas especiales a las que solo tienen acceso los turistas o quienes tienen dólares, las berioshkas. Y entre los objetos de lujo que hay en estas tiendas, objetos generalmente importados de Finlandia, hay libros. Los libros de la perestroika están en estas tiendas especiales. Y más que cualquier comodidad, más que cualquier objeto precioso,
esta amiga a la que yo le ofrecí algo quería tres libros. Uno de Bulgakov, otro de Lermontov y uno de Tatiana. Bueno, ahora, bueno, me conmovió mucho la alusión a nuestro amigo Costas Papayano. Creo que también fue amigo, fue muy amigo también de otro de nuestros huéspedes, Castoriadis. Y recuerdo que Costas alguna vez me dijo algo que esta conversación confirma. La edad moderna comienza con tres personajes, con tres grandes escritores que sabían sonreír. Shakespeare, Montaigne y Cervantes. Tres maestros de la sonrisa. Tiene la palabra José de la Colina. Gracias, Octavio. Yo he estado recordando mucho una escena, ahora que hemos estado hablando de la libertad de escribir y escribir la libertad, que serían dos cosas diferentes, es decir, sería muy diferente el escribir la libertad en cuanto se protestaría por esa ausencia de libertad, del hecho de que el escribir mismo de cualquier tema, aún de una rosa, sería ya en sí un acto de libertad. Yo recuerdo una escena de las que menos suelen recordarse, no sé por qué, de Le Rouge et Le Noir, la novela de Stendhal, un momento que siempre me ha impresionado mucho. Lo voy a recordar lo más brevemente posible. Julien Sorel, que ha estado practicando una especie de escuela de hipocresía para poder prosperar en la sociedad que ha eliminado la idea napoleónica a la cual él es afecto, Julien Sorel ha decidido matar en él toda reacción que exprese su indignación moral ante esa sociedad en la que quiere medrar. Es invitado con un grupo de personas importantes a la casa de un alcaide de prisión, de un director de prisión, a cenar, y él está, por supuesto, accediendo a todas las convenciones, a todas las mentiras, a toda la cortesía, etcétera, que tiene que tener entre esa gente importante para seguir asegurando y acrecentando su posición. Como el lugar donde se da esta cena entre gente importante está adjunto a la cárcel, hay un momento mientras están conversando, en una conversación mundana, en que se oye a lo lejos la canción de un preso. Hay un preso que está cantando. Entonces esto incomoda un poco al alcaide, al director de la prisión, llama a un subalterno y discretamente le da una orden. Ese subalterno se va al poco tiempo, se oyen unas voces brutales, secas, y deja de oírse la canción del prisionero. Por cierto que Julien Sorel, en ese momento, a pesar de todo esa práctica que está llevando de la hipocresía, siente una viva indignación y dentro de sí se dice: miserables, callar a un preso que canta. Dice, y yo lo consiento, es decir, casi no puede ni comer ya, ni llevar la conversación, se le asoman las lágrimas a los ojos, porque para él es un enorme escándalo el que se calle a un prisionero que canta. Esto es una escena del supuestamente frío y siempre irónico y despegado Stendhal, que siempre me ha impresionado mucho porque me parece que tiene mucho que ver con algo de lo que aquí ha estado flotando en algunas de las personas que han hablado. Es decir, si la escritura, la poesía, el arte, etcétera, son cosas que por sí mismas pertenecen al reino de la libertad y, perdón que use un término marxista, un término marxiano, mejor dicho, y si ya ese solo hecho, el hecho de cantar, aunque no cantemos nuestro dolor, aunque no cantemos nuestra esclavitud o la protesta ante ella, ya es un acto de libertad en sí. Yo creo que sí. Es decir,
Esta pequeña anécdota que quizás se podría transferir a muchas anécdotas históricas, recordemos cómo detestaron en una época regímenes totalitarios el llamado arte puro, el arte abstracto, etcétera. Yo creo que, en primer lugar, que la libertad es siempre una aspiración que no existe mientras exista, y creo que existirá siempre, el reino de la necesidad, que hay unos terrenos en los cuales el hombre accede desde el reino de la necesidad, y aunque solo sea por unos instantes, al reino de la libertad, que es, digamos, en el amor, en esa otra forma del amor que es la amistad, y sobre todo en la creación, en el arte. Siempre me intrigó, aunque creo que sea secundaria esta cuestión, qué clase de canción habrá estado cantando el prisionero. Si hubiera sido una canción en la que protestara por su prisión, yo imagino que Stendhal nos lo hubiera dicho. Hubiera dicho que estaba cantando una canción revolucionaria de 1789, una canción que de alguna manera podía molestar a esa sociedad reinstaurada en la que él estaba. Yo creo que no lo dice porque lo que decía, lo que querría decir Stendhal es que era una canción cualquiera, pero que de cualquier manera creaba el escándalo de un preso que canta. Lo cual me lleva también un poco a lo que ha dicho Tatiana, de este rey que les había quitado todo, todo absolutamente a sus vasallos, menos la risa. Y por supuesto, si no les ha quitado la risa, cualquiera querría, y querría de lo que sea, está siendo subversivo. Sin embargo, no me puedo olvidar de toda una literatura de testimonio, de toda una literatura del dolor humano, del sufrimiento humano, en la cual los rusos han sido impresionantemente precisos y hondos, y a veces no precisos, misteriosos y por eso más sobrecogedores. Y no sé, a veces siento que estoy en un planeta diferente cuando oigo a nuestros admirados escritores de la disidencia o meramente del exilio y aún del exilio interno, que vienen del frío, que vienen del este. Y claro, es una dimensión que creo que no puede faltar en el arte, no solo que no puede faltar, sino sin la cual la mera flor que crearía el arte, la flor pura, la flor que no es protesta ni dolor, sin la cual yo creo no tiene todo su color. Me parece que de cualquier manera, la literatura, la poesía, el arte protestan. Aún el hombre que hace una poesía totalmente pura, desligada de la condición social, de la cárcel en que está, aún ese hombre a mí me parece que de cualquier manera inquieta siempre al poder, y creo que hay muchos testimonios sobre eso, porque les hace ver a la gente algo a lo que quizá habrían dejado de aspirar por no tener más dolor en la vida. Quiero decir que mencionar la belleza en un mundo de fealdad es subversivo. Y aunque esto no tiene una eficacia inmediata, me parece que es frecuente que lo olvidemos. Ha habido durante un tiempo en Occidente, supongo que también en los países del Este, una llamada literatura de protesta. Y esta literatura de, perdón, la canción de protesta, esta canción de protesta terminó convirtiéndose en un artículo más de consumo. Finalmente, para lo que servían las canciones de protesta, por lo menos por la experiencia que tenemos en América Latina, es para que fuera un público más o menos de izquierda o deseoso de tener buena conciencia
y sintiera que de alguna manera ya había hecho la revolución por estar sentado en su silla y oír esa canción de protesta. La canción de protesta, a final de cuentas, se pareció mucho al destino que se dio en Estados Unidos a la imagen del Che Guevara, que siendo un ídolo de la insurrección revolucionaria en América Latina, pasó a ser la estampa de unas camisetas que se vendían muy exitosamente en los Estados Unidos y fue la mejor manera de anular cualquier supuesto contenido revolucionario que tuviera la imagen del Che Guevara. Yo creo que estas son las cuestiones que muchas veces se nos plantean a los escritores. A final de cuentas, creo que el escritor tiene que desentenderse de eso y de hablar de su deseo y al mismo tiempo, si así lo desea, hablar de aquello que detiene su deseo. Yo creo que no se ha hablado, a final de cuentas, de la importancia del deseo en la literatura, en la libertad del arte y de la literatura. Yo estoy casi seguro que la canción que cantaba el preso y por la cual fue callado fue una canción de amor. Estoy casi seguro de eso. Muchas gracias. Magnífico. Bueno, pues hemos escuchado sobre todo a escritores. Ahora vamos a escuchar a un escritor que también es y sobre todo un crítico de la literatura. Porque hemos hablado mucho en general del humor, de la alegría, del deseo, pero quizá también habría que refrescar un poco la memoria, sobre todo estas grandes polémicas del pasado inmediato, el realismo socialista, lo que se entendía por literatura revolucionaria, la famosa literatura engagée de Sartre, etc. Tiene la palabra Irving Howe. You were not the first. Ustedes no fueron los primeros. There is a whole history. Hay una larga historia de generaciones anteriores de escritores que han tenido que hacer frente a problemas equivalentes o similares. Incluso la alegría tiene su historia, así que como nota histórica al calce de la discusión que se está desarrollando aquí, y tal vez para darle una dimensión histórica más densa, quisiera llevarlos hasta finales de los años 30, cuando yo era niño, y cuando realmente parecía como Czesław Miłosz en la distante Europa del Este y en circunstancias mucho más extremas que las mías, realmente parecía que habíamos llegado al momento del apocalipsis, en particular cuando se firmó el pacto de 1939 entre Hitler y Stalin. En aquellos días de mi infancia leía a los grandes escritores modernistas de mi época, Joyce y Proust y Pirandello y Brecht y Yeats y Eliot. Y por cierto, abriré aquí un paréntesis. Quiero decir que es totalmente irresponsable decir que estos escritores carecían de valores humanos. El Ulises de Joyce, el proceso de Kafka, carentes de valores humanos. De todas maneras, leíamos a estos grandes escritores, pero había otro grupo de escritores de calidad y talento muy inferiores que estaban muy cerca de nosotros. Todos conocemos, todos hemos experimentado la sensación de cercanía con un grupo especial de escritores de los que sabemos que tal vez no perduren más allá de su momento histórico. Para mí, en tanto que antistalinista prematuro, un destino por el que he recibido castigo suficiente, pero para mí, en tanto que antiestalinista prematuro, había un grupo de escritores que por su tono de angustia, por su ánimo de derrota, tenían una importancia particular. Les hablaré un poco de dos o tres de ellos. El escritor al que me sentía y me sigo sintiendo más cercano, no el mejor escritor del siglo XX, pero aquel hacia quien me sentía más cerca emocionalmente era Ignazio Silone, el autor italiano de Bread and Wine, Pan y Vino, un libro que en la actualidad prácticamente nadie lee. Se trata de una novela en la que el personaje principal, Pietro Spina, regresa a Italia durante el gobierno de Mussolini para tratar de organizar un movimiento político clandestino. No.
descubre que es tanto el desaliento y tanta la desconfianza de la gente que la idea de la política se ha vuelto imposible. Cambia su apellido Spina por el de Espada, se viste con una sotana de clérigo, de sacerdote, porque piensa que la única manera de hacer frente a la desintegración del fascismo es hablar en términos humanos sencillos, tal vez en los términos de las tradiciones absolutas del cristianismo. Al final de la novela, cuando huye hacia las colinas perseguidos por la policía fascista, cambia el apellido de Espada por su apellido político original de Spina. La novela ilustra, en mi opinión, en una maravillosa forma dialéctica, el conflicto inevitable entre la acción política y el deseo de los seres humanos de valores absolutos. Saloni unió la visión del socialismo democrático con la ética del cristianismo en una novela que es humana, triste, humorística, tierna. Su cristianismo, yo no podía aceptarlo, pero sí podía amarlo. Víctor Serge fue un viejo anarquista, ahora olvidado, que escribió una novela no muy buena, pero interesante, titulada El caso del camarada Tolayev, también a fines de los 30. Hay en ese libro una escena maravillosa digna de Tolstoy y tal vez fue influida por Tolstoy. Dos viejos oposicionistas que suponen serán arrestados al día siguiente, seguros de que morirán 10 días después, van al bosque en invierno. No más discusiones, no más discursos. Empiezan a lanzarse bolas de nieve. Es un maravilloso incidente humano de la recurrencia o de la reafirmación del impulso por la vida. El tercer libro que mencionaré es el Darkness at Noon, de Arthur Koestler, basado en gran parte en la experiencia de Bukharin durante los procesos de Moscú y la teoría oficial sobre las razones por las que Bukharin confesó. Cuando se publicó este libro, algunos de ustedes tal vez lo recuerden, suscitó una enorme controversia, enorme. En aquellos días, el hecho de ser anticomunista o antiestalinista significaba aislamiento, peligro y desprecio. Y muchas personas atacaron a Koestler con virulencia. Lo que hizo que el libro en aquella época resultara tan incisivo, tan lacerante, fue la presión de la historia. Pensemos en el libro hoy, en este momento. La historia habilita, la historia inhabilita. La historia le da al novelista, la historia le quita al novelista. Me imagino una escena en un salón de clases. Un alumno levanta la mano y dice, profesor Paz, profesor Paz, ¿qué fue este proceso de Moscú? ¿Cuándo sucedió? ¿En el siglo XIX? ¿En el siglo XX? ¿Quién fue este Bukharin? ¿Por qué confesó? Y por cierto, profesor Paz, ¿quién fue Stalin? And I think in this connection of a remark a este respecto, recuerdo un comentario de Jean-Paul Sartre sobre Cornelius Castoriadis, tal como me lo contaron con relación a los gulags. Sartre dijo de Castoriadis, dijo la verdad en el momento en que no debía haberlo dicho. Es un comentario extraordinario, absolutamente extraordinario. Y si hubiera una frase que resumiera en su totalidad el tema, la experiencia de la que estamos hablando, es esa frase. Quisiera decir ahora algunas palabras sobre Solzhenitsyn. El gran crítico ruso Bakhtin ha dicho que lo que identifica a los verdaderos escritores es la capacidad de oír otras voces. Creo que es una frase brillante, superior a muchos libros de crítica. En El primer círculo, novela que me causa profunda admiración, Solzhenitsyn logró oír otras voces. El libro contiene un sinnúmero de puntos de vista, de opiniones, de enfoques. Logró hacer lo que solo los grandes escritores, los grandes novelistas pueden hacer, imaginar la existencia de personas que son distintas de él mismo y así restablece la plenitud, la multiplicidad de la cultura rusa. En esa novela tenemos a Solatín, nietzscheano, al tonto pero simpático comunista Rubén, que es una versión del propio Solzhenitsyn. Y eso nos permite sentir la presión de la existencia humana cuando se encuentra incluso en las peores circunstancias. En sus obras posteriores ya no está presente esa presión. Por lo menos cuando leo las obras más recientes de Solzhenitsyn, solamente escucho una voz.
la misma voz de Solzhenitsyn, y eso es una deficiencia y una falla terrible. Lo que me lleva a mi último comentario. Ya hemos estado aquí mucho tiempo y deseo ser breve. El mundo actual está lleno de excomunistas. Bueno, más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Pero hay peligros en esta postura, porque a veces tengo la impresión de que nada ha cambiado realmente. Y en ocasiones me parece que la letra ha cambiado, pero la melodía sigue siendo la misma. Muchas gracias, Irving Howe. Y puesto que usted ha recordado a estos escritores, a Kessler, a Víctor Serge, a Silón, a mí también me iluminaron en mi juventud. Y además tuve la rara fortuna de conocer a Víctor Serge y ser amigo suyo al final de su vida y en el comienzo de la mía, podríamos decir. Así que rememorar en este momento a Serge, a Kessler y a Silone, ha sido una buena ocasión. Quizá habría que añadir a muchos otros, pero puesto que estamos hablando de un modo un poco personal, quisiera añadir también a otros tres rebeldes, a otros tres grandes críticos, también un poco olvidados. El primero es André Gide. André Gide, que tuvo el valor, después de haber sido comunista, regresar de la Unión Soviética en la época del apogeo de Stalin y denunciar lo que había visto en Rusia. Y esto le ocasionó persecuciones sin cuento y muchas calumnias e incluso algunos olvidos y desvíos, entre los cuales debo constar con humildad, está el mío. Después, Albert Camus, a quien también tuve la gran alegría de conocer, y es uno de los espíritus más rectos, más puros que he conocido. Y es otro gran precursor. Y finalmente, a otro, un poeta extraño, difícil. Quizá no fue un gran poeta, pero fue un gran prosista y sobre todo un hombre apasionado y puro. Si hay una palabra que se le puede aplicar, es la palabra pureza. André Breton. No son mis maestros realmente, son mis inspiradores, pero hay muchos otros. ¿Ustedes quieren comentar algo de lo que se ha dicho aquí? Perdón, antes de comenzar, tenemos que ser muy breves porque creo que también arriba entre nuestros oyentes hay algunas personas que quieren tomar la palabra. Sigamos. Me da mucho gusto que hayamos regresado al tema de la literatura y que podamos discutir incluso con sentido del humor. Diría que la riqueza de la literatura es que podemos tener en la gran literatura la misma riqueza o tal vez mayor riqueza que en la vida. El humor es una condición importante y tal vez muy importante. Y el humor tiene muchos niveles. Puede ser risa, puede ser sonrisa, puede ser sonrisa irónica, incluso puede ser sarcasmo. Pero tenemos que discutir aquí dos cosas distintas. En mi opinión, conocemos la importancia del texto Jacques de Zola, pero el asunto Dreyfus está real y profundamente descrito en la novela de Marcel Proust. En ella encontramos todos los niveles, todos los aspectos de este feo asunto. Ok. El archipiélago Gulag de Solzhenitsyn es, en mi opinión, un libro crucial para nuestro siglo. La literatura es algo distinto, que trata de cosas distintas. Y la literatura puede, con un gran escritor, el requisito es obviamente que se trate de un gran escritor, la literatura puede aceptar como excepción incluso la ausencia de humor. Esto es posible en el caso de un gran escritor, y esta es la riqueza de la literatura. Requiere de humor, requiere de todos los aspectos de la vida, del amor, del compromiso. Pero en primer lugar, de la belleza. Y estoy de acuerdo con usted en que la belleza es subversiva. Esta es la principal característica de la literatura y del arte.
y la belleza puede tener muchos aspectos. Así es que aquí hay dos cosas. Y el error que cometieron muchos escritores en los países socialistas fue la mezcla entre periodismo y la ficción. Son dos aspectos muy diferentes. Ambos son muy necesarios, sí, pero son diferentes. Si se mezclan, ha fallado uno como escritor. Así es que hay que abordar ambos aspectos en formas distintas. Muchas gracias. Ya, quisiera hacer algunos comentarios sobre todo lo que se ha dicho aquí, sobre las opiniones expresadas en esta mesa. Lo que se ha dicho podría dar la impresión de que solo escribimos sobre horrores y que carecemos de sentido del humor. Quisiera decir que incluso en las épocas más duras se han escrito obras con aspectos humorísticos. Nuestra experiencia en la literatura fue que dependía realmente de que la gente hiciera copia de las obras, y se copiaban cosas muy serias y se copiaban cosas humorísticas. Lo que más le gusta a la gente en la literatura es encontrar cosas que conocen y que expresan sus propios sentimientos. Tatiana mencionó los accidentes aéreos y otros accidentes. Desafortunadamente somos testigos de desgracias, aunque sepamos qué sucedió, queremos ver cómo otros describen esas desgracias. Los intereses están de tal manera arraigados que cuando consideramos a alguien con más autoridad, queremos ver a través de él lo que siente el ser humano. El otro extremo, que no existe en ninguna literatura, es que la gente también busca lo que nunca puede ver y lo que nunca va a conocer. Por ejemplo, para mí, la literatura alemana fue particularmente interesante porque me mostró un mundo totalmente desconocido para mí, y porque vi cómo algo que era profundamente humano me era mostrado entre personas que me eran totalmente extrañas. Lo que buscamos en la literatura es el reflejo de lo que sentimos nosotros mismos frente a lo que otros sienten. Czesław Miłosz habló de literatura, de unificación, de purificación. Dijo que nos vincularía con nuestras propias tradiciones. No creo que exista solamente una literatura mundial. Creo firmemente que todos quieren saber que tienen su propia literatura, y a través de esa literatura podemos ver lo que tenemos todos en común, ya sea en México, en Praga o en Moscú. Saber que tenemos problemas y sentimientos humanos, pero que todos ellos tienen el colorido de las tradiciones nacionales. Eso es interesante para nosotros, y lo que hace a los grandes escritores es poder ser ellos mismos escritores checos, mexicanos, etcétera, y al mismo tiempo hablar a un público internacional. No podía estar más de acuerdo con lo que ha dicho Klima. Creo que justamente una de las misiones, es una palabra desagradable esta de misión, pero no encuentro otra, uno de los objetos de la literatura es preservar y expresar la singularidad y la variedad, no solamente de cada pueblo, sino de cada alma, de cada individuo. Y creo que los escritores modernos hemos tenido que luchar, en primer lugar, contra la tiranía de los dogmas estatales, el realismo socialista, la literatura, o de las buenas conciencias profesionales, como Sartre, que nos recomendaba la literatura engagé, la literatura comprometida y todas estas cosas. Pero también tenemos que luchar contra un amo, un César sin rostro, sin cara, pero que es igualmente corrosivo. El comercio, el dinero, la literatura comercial, la idea, la deificación del éxito, el culto al dinero de las ciudades modernas, todo esto también puede ser muy peligroso.
Pienso que la gran literatura del siglo XIX y del siglo XX ha sido sobre todo una literatura de protesta en el sentido profundo, no en el sentido vulgar, una literatura crítica, una literatura minoritaria. Entre los grandes, casi todos los grandes poetas y escritores de nuestra época y también del siglo XIX, con muy pocas excepciones, podríamos contarlos con los dedos, Dickens, Balzac y algunos otros más, Victor Hugo, el resto en general han sido escritores que han vivido marginados, aislados, solitarios. ¿Alguien quería, de la colina quería decir algo? Bueno, yo quería nada más decir una cosa porque me pareció muy importante un punto que tocó Irving Howe y que me parece que está en el problema interior, en el problema de la conciencia del escritor de hoy. Por ejemplo, alguien que decía, según creo haber entendido, que había que dar voz a otros a través de lo que se escribe y que finalmente solo se puede hablar desde uno mismo, desde la voz propia. Yo creo que esencialmente esto es así sin que esto evite, esto impida, mejor dicho, el que uno, si no habla por otros, que me parece siempre que es una altísima pretensión que muchas veces lleva al dogmatismo precisamente y al totalitarismo, los que son redentores de otros, los que hablan por otros. Me parece que sin embargo sí se puede hablar con otros, esto es algo que tú, Octavio, has tocado muchas veces, y que en la pasión esto se da. Si Orán, ese tan saludable amargo, ese tan saludable cínico, dice una cosa que siempre me ha impresionado mucho. Dice, todo el que dice nosotros es un impostor. Yo creo que exagera, yo creo que, como he dicho, en la amistad, en el amor, a veces se puede decir nosotros. Ya es difícil cuando se trata de la conveniencia social, de la eficacia política, etc. Pero sí, yo creo que lo que es literatura, y que esto lo distingue más que la voluntad de belleza, lo que es literatura en el uso de la lengua oral o escrita, es esa conciencia de que o se habla desde la propia voz, o se habla con la propia voz, o eso es algo que puede ser muy útil, como el periodismo, como cualquier forma de comunicación y eso, pero que no es esencialmente la literatura. La literatura es hablar desde esa propia voz. Yo siento que, como insistía con el ejemplo de la canción del preso, incluso también puede ser revolucionario o mejor, libertario. Gracias. Bueno, como decía nuestro gran poeta español Antonio Machado, el reino de la literatura, el pronombre, en fin, no es tanto el yo como el tú. Pero Miloš comenzó diciendo algo muy importante, terminó diciendo algo muy importante que apenas sí hemos tocado. Él habló de la recuperación del pasado, de las tradiciones espirituales, y pensó que quizá una de las tentativas de la nueva literatura en los países de la Europa Central, en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia y también en la Unión Soviética, sería posiblemente recoger, transformar esas viejas tradiciones espirituales. Ojalá que nos pueda decir algo todavía sobre esto. Yo creo que... Perdón, voy a hablar en inglés. Me siento más bien aislado en este debate, aunque veo hasta cierto punto un aliado en Irving Howe. Estoy buscando la posibilidad de dar forma a una experiencia de la realidad histórica, aunque no es una de mis ambiciones. Soy poeta y ese es un campo distinto. Pero existen ejemplos de tal configuración de la realidad del siglo XX. Irving Howe mencionó la obra Darkness at Noon,
de Kessler, yo mencionaría a George Orwell, que después de todo es un gran escritor del siglo XX. Tatiana Tolstoya cree que la narrativa es, por expresarlo así, eterna, y la pérdida de la narrativa es distinta de la pérdida de la realidad. No sé si tenga razón, quizás. Pero estamos constantemente buscando nuevas formas de abordar la realidad, como lo hizo Solzhenitsyn en su archipiélago Gulag. Tal vez por la fórmula que emplea, se le puede acusar de escribir únicamente periodismo. Pero en todo caso, es periodismo de gran calidad. Y el enorme material que existe bajo la forma de biografías en Polonia, en Rusia, en Checoslovaquia, a menudo biografías un tanto distorsionadas, pero con un enorme elemento cómico, porque lo trágico y lo grotesco están juntos. Lo dulce y lo amargo van juntos. Y también, como se dice en el Gulag, así es que todo es material literario en potencia. Un amigo mío, que no es escritor de Europa del Este, sino de los Estados Unidos, mi amigo y traductor de mis libros, Richard Luriet, viajó recientemente a Rusia y entrevistó a varias personas comunes y corrientes. Estoy leyendo su manuscrito como una gran obra épica, como la historia de Rusia en biografías. Es una nueva fórmula. Temo que sea cierto que dentro de 20 años nadie recordará cómo fue, cómo era la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, Stalin. ¿Quién era Stalin? La primera colectivización, todo eso. Pero todo lo que sucedió en esa parte de Europa es crucial para la experiencia humana en general. Ocupa, sin exagerar, un lugar muy importante. Quiero referirme a algo que ya parece remoto en el tiempo: la Primera Guerra Mundial y la Guerra de las Trincheras. Solo una parte pequeña de la realidad penetró en la literatura. Lo mismo sucedió con las guerras napoleónicas y la guerra civil norteamericana. Es obvio que la humanidad olvida, o desea olvidar, tal vez. Pero no veo por qué nosotros, los escritores, debemos de dejarle todo esto a los historiadores, a los psicólogos, a los sociólogos. Tal vez podamos hacer alguna contribución. Después de todo, quizás yo contribuí, y si no completamente consciente, sino quizás semiconsciente, una contribución cuando hice grabaciones sonoras de mi difunto amigo Alexander Watt. Su libro se titula My Century, Mi Siglo. Se trata de una nueva forma literaria, pero dudo, aunque considero que Marcel Proust fue un gran realista, dudo que el Nouveau Roman, la novela nueva, pueda abordar tales temas. ¿Hay alguna persona que quiera hacer uso de la palabra? Parece que sí. Es que yo no veo bien. Castoriadis. Thank you, Octavio. Gracias, Octavio. Just two quotations of solamente very low haré grade dos literature. Citas de una literatura barata. That which is superior to all
Aquello que es superior a todo no debe nunca nacer, nunca ver la luz, o en dado caso, debe morir lo más rápidamente posible. Esta es la primera cita. La segunda es, porque no podemos decir de nada que sea nuestro, salvo la muerte y aquel pequeño pedazo de tierra yerma donde yacen nuestras tumbas. Esto es en lo que se refiere a la alegría como parte de la literatura, que es el espinazo de lo que estamos discutiendo. Creo que la democracia es el régimen de la autonomía, que significa autolimitación. Es prácticamente una traducción literal. Ahora bien, nuestro límite último es la muerte. Y no creo que ninguna gran literatura pueda, a fin de cuentas, escapar a la tarea de ponernos con grandiosidad frente a frente con ella. Muchas gracias. Frankie. Yo quería decir solo, contar un episodio muy breve. En las prisiones de mi país hay muchos hombres que han vivido entre 20 y 25 años de prisión. Y esos hombres que se llaman incorruptibles, plantados, casi todos han escrito poesía. Esa poesía podrá tener un valor menor o mayor, pero a mí me ha hecho pensar mucho cómo un hombre en una prisión piense en tres cosas: en Dios, en la poesía y en la libertad. Y hay uno de ellos, un pescador que lleva 29 años de prisión y se llama Ernesto Díaz Rodríguez. La intención de un poema suyo es extraordinario porque es un canto a su hijo donde le dice que no se le debe contar a un niño la vida de un prisionero. Gracias. Muy bien, creo que Hugh Thomas quiere decir algo. Solamente quisiera decir que me pareció que Irving Howe había dicho que las cosas están prácticamente igual en el siglo XX que en las épocas anteriores. Si no fue eso lo que quiso decir, le pido que me disculpe. Pero suponiendo que así fue, en lo que puedo estar equivocado, creo que vale la pena señalar que es la escala a la que se ha llevado la persecución en el siglo XX lo que llama la atención del historiador y de cualquier observador. En algunos de sus libros, Solzhenitsyn menciona el número de personas que murieron o fueron asesinados por razones políticas en Rusia entre la época de Iván el Terrible y la caída del zar Nicolás II. No recuerdo la cifra, pero era sin duda de varios cientos, una cifra que por supuesto Stalin superó en cada uno de los meses durante los que gobernó. La diferencia es que los tiranos del siglo XX tienen a su disposición una enorme tecnología. La diferencia la resumió un comentario de León Tolstoy, no Tatiana Tolstoy, cuando dijo: imaginen si Genghis Khan hubiera tenido un teléfono. Irving Howe. Si vamos a suponer lo que dije, supongamos lo que realmente dije. Nunca dije que el siglo XX era igual a los siglos anteriores de ninguna manera. Quería aventurar la tesis de que la experiencia de los escritores en las sociedades totalitarias estuvo parcialmente y solo parcialmente precedida por la experiencia de los escritores de los años 30. En cuanto a todo lo demás, estoy de acuerdo contigo, Thomas. Pizzerer. Tatiana's wonderful talk. La estupenda intervención de Tatiana me da el valor para contar una anécdota de mi infancia. Mi padre fue sobreviviente de uno de los campos de prisioneros de Stalin. Mi madre fue sobreviviente de uno de los campos de concentración de Hitler. Y cuando era niño sentía que tenía el deber solemne, el más importante de mis deberes, de hacer reír a mis padres. Así que me volví muy hábil en coleccionar chistes. Tatiana me recordó del chiste que más hizo reír a mis padres, mucho más que cualquier otro. Y este es el chiste. Es un chiste israelita.
Es la historia de dos amigos que no se habían visto en 30 años. Se encuentran en la calle y uno le dice al otro, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu madre? Chaim. Y Moshe le dice, ah, es cierto que has estado fuera, mi madre murió hace 29 años, ¿cuánto lo lamento? ¿Cómo está tu padre? Obviamente has estado fuera, hubo un accidente aéreo hace 15 años y nunca recuperaron su cadáver. ¿Cuánto lo lamento? ¿Cómo está tu linda esposa? El otro le responde, no sé cómo decirte esto, pero estuvo hospitalizada y nunca pudieron salvarla. Y el primero le dice, ¿y tus dos hijos tan lindos? Y Chaim le dice, te vas a reír, pero se murieron también. Muy bien. Bueno, seamos justos. Nadie ha pensado que el valor literario supremo sea el humor. Y ni tampoco la belleza. Piensen en muchos grandes poetas como en Milton, no hay una sola gota de humor y muy poco humor, si es que lo hay en Esquilo o en Sófocles, o en el Eclesiastés, pero esto no tiene nada que ver. Evidentemente, el humor ha sido una de las grandes fuerzas subversivas y consoladoras de los hombres, sobre todo desde la época moderna, desde que nace la conciencia moderna. Bueno, como hemos casi terminado, apenas hemos hablado de los errores y de los extravíos de mi generación, vamos a terminar leyendo, no se asusten, no un poema mío, sino un fragmento, que es un poco una pieza de autobiografía de un poeta de México, de América Latina y del siglo XX. El bien, quisimos el bien, enderezar al mundo, no nos faltó entereza, nos faltó humildad. Lo que quisimos, no lo quisimos con inocencia. Preceptos y conceptos, soberbia de teólogos. Golpear con la cruz, fundar con sangre, levantar la casa con ladrillos de crimen, decretar la comunión obligatoria. Algunos se convirtieron en secretarios de los secretarios del secretario general del infierno. La rabia se volvió filósofo, su baba ha cubierto al planeta. La razón descendió a la tierra, tomó la forma del patíbulo, y la adoran millones. Conversiones, retractaciones, excomuniones, reconciliaciones, apostasías, abjuraciones, zigzag de las demonolatrías y las androlatrías, los embrujamientos y las desviaciones. Mi historia. Son las historias de un error. La historia es el error. La verdad es aquello, más allá de las fechas, más acá de los nombres, que la historia desdeña. El cada día, latido anónimo de todos, latido único de cada uno, el irrepetible cada día idéntico a todos los días. La verdad es el tiempo, es el fondo del tiempo sin historia. Entre el hacer y el ver, acción o contemplación, escogí el acto de palabras, hacerlas, habitarlas, dar ojos al lenguaje. La poesía no es la verdad, es la resurrección de las presencias, la historia transfigurada en la verdad del tiempo no fechado. La poesía como la historia se hace, la poesía como la verdad se ve, la poesía puente colgante entre historia y verdad, no es camino hacia esto o aquello. Es ver la quietud en el movimiento, el tránsito en la quietud. La historia es el camino. No va a ninguna parte, todos lo caminamos, la verdad es caminarlo. No vamos ni venimos. Estamos en las manos del tiempo. La verdad, sabernos, desde el origen, suspendidos, fraternidad sobre el vacío. Gracias.